Yo tengo 63 años y cuando era pequeña, pues lo que aspiraba uno era estudiar. En mi caso era tener la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, porque ahí empezaba el primer gran reto. En muchas familias, como fue mi caso, una familia de clase media, era difícil el poder apoyar a veces a las hijas para que estudiaran una carrera universitaria. Y después vinieron todos los demás desafíos, ¿no? El desafío de qué va a pasar. Afortunadamente, y yo lo veo así, uno cuando empieza a forjarse metas en la vida, en el caso mío eran netamente académicas. Es decir, nunca pensé en un puesto directivo, ni mucho menos. Yo lo que quería era...